Lo primero que realizamos para nuestra búsqueda de empleo fue consultar en los periódicos, principalmente en el apartado de aviso oportuno, por empleos que encajaran con nuestro perfil. O sea, que no requiriera experiencia y tuviera horarios de medio turno para poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Los principales periódicos que consultamos fueron El Universal y El Gráfico. Al final de nuestra búsqueda encontramos más de 25 posibles empleos. Lamentablemente, nos encontramos con el problema de falta de información, pues los anuncios tienen que ser cortos. Esto ocasionó que en todos los empleos que llamamos nos rechazaran por ser menores de edad. Esto se habría podido evitar si pusieran más información en los anuncios. Dígame, ¿cuántos años tienes? 17 años. Son mayores de edad, no con muchísimo gusto, ¿sí? Ah, está bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? 17. No, criatura, no le puedo dar empleo. Ok, gracias. De nada. Como segunda opción, recurrimos a caminar por nuestra colonia y en los establecimientos de marcas comerciales, como Oxxo, Seven o El Globo, preguntar por vacantes, pues es comúnmente conocido que en lugares como estos trabajan jóvenes. Al igual que con los empleos en los periódicos, nos rechazaron por ser menores de edad. Para solicitar informes, nos tuvimos que comunicar por medio de WhatsApp. Para la tercera idea, se nos ocurrió caminar por los restaurantes para solicitar empleo como meseros o lavatrastes. Encontramos dos lugares que necesitaban personal, solo que ambos pedían como requisito tener la prepa terminada y ser mayores de edad. El primer trabajo lo obtuvimos cuando mi mamá se fue a cortar el cabello. En la estética, requerían un ayudante general y después de una entrevista y entregar los documentos necesarios, los cuales eran la solicitud de empleo, un comprobante de domicilio y una carta donde mi mamá dejaba o me daba permiso de trabajar ahí, logramos tener el primer empleo. Lamentablemente, nuestra cuarta y última opción fue conseguir trabajo por medio de palancas. Así conseguimos nuestros últimos dos empleos. En la empresa Pacific Star, donde ofrecían un sueldo de 4,000 pesos sin prestaciones, y en la empresa TransUnión, donde ni siquiera ofrecían paga, únicamente ofrecían la experiencia laboral.